Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo sincronizar automáticamente las fotos de Google Chrome. Por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Google Fotos es uno de los servicios de la compañía de Google que te ofrece una plataforma para pues guardar tus imágenes y respaldarlas a las nubes de tal manera que tengas todo este espacio para montar muchísimas fotos y bajarlas de Google Drive. Y tal vez quieres sincronizarlo porque sientes que pues tus fotos no se han montado a la nube. Pues déjame decirte que te voy a enseñar paso por paso a cómo configurar esto de manera que se puedan subir automáticamente. Y una vez aquí en tu teléfono móvil, pues vas a dirigirte a la aplicación de Google Photo que ya está preinstalada en la mayoría de los teléfonos Android. Entonces vas a abrir la aplicación y una vez aquí en la aplicación, ¿cómo hacemos entonces para sincronizar y mantener actualizado pues la subida a la nube de tus fotos y tus videos? Pues está aquí en la pestaña de colecciones. Es aquí donde están las carpetas que utilizas y que se guarda tanto los videos, las imágenes de WhatsApp, como también las carpetas de las fotos que tomas en tu cámara. Entonces yo me voy a ir a la que dice en este dispositivo y vas a ver que aquí tengo pues opciones para la cámara, fotos, TikTok, Instagram, entre muchas otras cosas. Entonces si lo que quiero es que cada vez que monte una foto a una de estas carpetas se sincronice automáticamente, lo que tienes que hacer es lo siguiente: vas a presionar la carpeta y aquí vas a ver que hay una opción que se llama copia de seguridad. Entonces una vez que lo veas, vas a activar esta opción para que no tengas que preocuparte de estar haciéndolo manualmente cada vez que agregas un artículo a una carpeta. Simplemente cuando activas esta función, lo que va a hacer es que inmediatamente cuando se monte a esta carpeta va a montarlo y va a respaldarlo en la nube. Y si te das cuenta que no tienes este servicio pues activado, es porque tienes deshabilitado una función muy importante. Lo que vas a hacer es irte en la parte superior derecha en el icono de tu perfil y ahora donde dice se completó la copia de seguridad, vas a presionar ahí. Y vas a ver que esta es la ventana para la copia de seguridad. Dice crear copias de seguridad automáticas de las fotos y los videos en este dispositivo. Te va a decir la cuenta para copia de seguridad, que es el correo electrónico que elegiste, y la calidad en la que lo quieres montar. Entonces, cuando activas esta opción, pues ahora sí vas a poder automáticamente sincronizar todas las fotos y videos que crees en tu teléfono. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.